Hola Boruts, ¿cómo estamos? Voy aquí ayudando a ti para que tengas barba. Mira, vamos a entrar un poquito más en detalle. Tengo un día que no me rasuro. Y mira cómo tengo la piel. Es importante que te laves la piel, porque esto pasa, ¿eh? Empieza a tener cositas de grasa en toda la piel si no te lo lavas diariamente la cara. Y esto es lo que queremos crecer aquí y estamos tratando de hacer todo lo posible. Ahora, nunca se garantiza que siempre vas a tener esto lleno, ¿no? Pero vamos a hacer todo lo posible. No es que están saliendo. Ahí. Ahí van. Ahí están. Mira, entonces tienes que lavar la cara diariamente también, asegúrate que tengas eso en mente, porque la piel debe estar así. Y entonces échate Minoxidil diariamente también en la mañana y en la noche. Cuando te rasuras, asegúrate que no te rasures tanto, que si te lo rasuras todos los días, puede ser que se te infecte o haga una cosa secundaria, que te haga muchos granos en la piel. Entonces, sí, estamos haciendo de nuevo, estamos haciendo minoxidil, estamos haciendo lo que es rasurar, estamos haciendo la Barber Grow, lo que es las vitaminas y Barber Wash, el lavado. Entonces, apenas tengo un día que no me lo he rasurado, pero ahí están. Entonces, asegúrate que tú estés en el tratamiento, asegúrate que lo estás manteniendo correcto. Si tú no, o por lo menos, acuérdate que tú eres el que define la barba. No dejes que alguien te diga, ese no es barba o lo que sea. Si te gusta solamente aquí, o te gusta no solamente aquí, o solamente te gusta aquí, eso es barba. No necesariamente tiene que ser relleno, porque si tú trabajas en la construcción, o quieres la barba muy ancha, está sucia, o si tú trabajas en un restaurante, no la quieres grande así, déjatelo poquito a unos 3-4 milímetros, dependiendo de cómo es tu carácter. Si tú te gusta una persona que te gusta tener la cara más limpia, entonces, de nuevo, manténtela chiquita, manténtela como tú quieres, crécetela como tú quieres. La edad importa mucho, tu dieta importa mucho, importa lo que es ácidos en tu cuerpo. Depende también si estás echando minoxidil correcto, si no te estás echando minoxidil, estás echando vitaminas, todo importa, pero especialmente el lavado. Si tienes que lavar, es lo que quiero enseñar. Yo me la lavo todos los días, en la mañana y en la noche. Mira, todavía tengo cositas de grasa, entonces asegúrate que mantengas eso limpio, campeones de nuevo. Nos vemos hoy en semana. Quisiera enseñarte un poquito. Entonces, si yo sigo todos los días, todo lo de rasurar, yo me irrito mucho. Por eso quería enseñar esta luz. Entonces, si tú vas a rasurar todos los días, trata que no se te irrita, y si no, cámbiale a 2 días mientras estamos haciendo lo que es el tratamiento de rasurar, minoxidil, barber wash, barber grow. Si no tienes barber wash, barber grow, trata de agarrar vitaminas del cabello y lávate aquí. Vitaminas, perdón, échate aquí. Y si tienes un jabón para lavar, para el cabello, muy, muy bueno que tenga biotina o que tenga otros ingredientes importantes, lávate donde quieras lavar para que te mantenga limpio. Pero campeones, eres el mejor. Nunca cambie, nos vemos next week o esta semana. No sé, no se viaje, crees del barba.